a la agencia de noticias DERFE para DERFE.ar. Vamos a charlar con el precandidato a presidente del Movimiento de Liberación Nacional. Me refiero a Martín Miguel Ayerbe. ¿Cómo estás, Martín? Andrés Batistela te saluda. Un gusto grande, Andrés, siempre de conversar contigo. Y a través Bueno. tuyo llegar a todo Santa Fe de la Veracruz. Además somos una agencia federal, así que no solo Santa Fe. Martín, bueno, ya la Junta Electoral ha confirmado tu precandidatura presidencial, nos llegaba hace unos días esta noticia y lo que queríamos ahora preguntarte y lo que yo quería preguntarte es, ¿qué es lo que ofrece en esta ensalada de oferta electoral que tenemos para las PASO el Movimiento de Liberación Nacional y tu precandidatura? Bueno, nosotros lo que proponemos es, bajo la conducción de gobierno del Movimiento de Liberación Nacional y su proyecto de industrialización, es crear 600.000 puestos de trabajo a lo largo de un ciclo de 4 años de gobierno en terminales, como ser los 80 talleres ferroviarios de Ferrocarriles Argentinos para material, para fabricar todo el material ferroviario, locomotoras, vagones y material de vía y obra de todo el país, de las 23 provincias argentinas en donde tenemos al menos un taller ferroviario. Desde la Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde el Ande hasta el Atlántico y el litoral argentino, nosotros tenemos esos talleres que todos los argentinos de todo el país que hoy estén en comunicación con nosotros saben que en su provincia hay al menos un taller ferroviario listo para fabricar aquello que necesitamos y darle trabajo a nuestras comunidades. Una marina mercante fabricada en astilleros nacionales, que junto con los trabajos ferroviarios que estarían en el orden de los 500.000 puestos de trabajo, más la marina mercante, los 150.000, más la producción aeronáutica y la producción de material carretero, de carga, transporte y pasajeros, nosotros tendríamos que en 4 años crear 600.000 puestos de trabajo en estas terminales: Comisión Nacional de Energía Atómica, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, la Dirección General de Fabricaciones Militares, ARSAT, INVAP, Instituto Balseiro y CONICET, junto con CITEDEF, que son los organismos de ciencia y técnica que apoyan en términos tecnológicos y en los términos de clasificación del proceso de calidad industriales, para que esos 600.000 puestos de trabajo en terminales nos demanden 1.400.000 puestos de trabajo en la pequeña y mediana empresa argentina, en el auténtico y único compre nacional, que es cuando las terminales nacionales demandan a la pequeña y mediana empresa el abastecimiento y el desarrollo como proveedores de esa cadena de valor nacional. Esto nos daría 2 millones de puestos de trabajo industriales, los cuales, por el solo hecho de gastar el salario industrial en la Argentina, generarían otros 3 millones de puestos de trabajo de los cuales nosotros no tendríamos que ocuparnos desde la conducción de gobierno, porque el pueblo argentino lo hace por sí mismo. Ahí está la cooperativa, los emprendedores, lo que se llama economía popular o social, que en realidad la economía es una sola, pero para que aquellos que proveen desde el artesanado, desde la producción de pequeña escala, que es tanto la fábrica de pastas del barrio como la carnicería, o como la cooperativa que presta servicios, en el caso las cooperativas eléctricas, las cooperativas de agua potable de todo el país, esos serían 3 millones de puestos de trabajo asociados al trabajo industrial. Porque si el trabajo no es industrial, producido por trabajadores argentinos, y los productos industriales son importados, ese reflejo del consumo se da en el país donde se fabrica, no se da en la Claro, Argentina. claro. Entonces, por eso es tan importante la cadena de valor nacional. Entonces, lo que proponemos del Movimiento de Liberación Nacional, que se presenta a través de la lista B94 del Partido Proyecto Joven, es un plan de pleno empleo que va a crear 600.000 puestos de trabajo a lo largo de 4 años, y esto va a generar los 1.400.000 en PYME y 3 millones asociados a este trabajo industrial. La primera duda que me surge, Martín, es si tenemos la mano de obra calificada para esos trabajos, porque imagino que tampoco es socar y hacer botella, hay que estar capacitado. Sí, tenemos una mano de obra que está calificada, que está esperando las órdenes de trabajo justamente para poder, en la realización del trabajo, levantar el poder adquisitivo, ¿no? Porque muchos trabajadores especializados en lo que es la tornería, el mecanizado, la soldadura, e incluso en la industria química, en realidad están trabajando de otra cosa. ¿Cuántos mecánicos hay arriba de los camiones haciendo flete? ¿Por qué? La economía argentina ha sido destruida industrialmente y los trabajadores están. Lo que pasa es que están arriba del camión porque cobran más arriba del camión que en la fábrica. Entonces,
Esto también hay que contemplarlo, porque hay una mano de obra que no ha desaparecido, pero que está dedicada a tareas de servicio, Claro. o a tareas logísticas o de comercio, cuando tendría que estar encuadrada en el trabajo industrial. Y por otra parte, las escuelas fábricas argentinas y las escuelas de aprendices, que tanto la Dirección de Fabricaciones Militares, YPF, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Comisión de Energía Atómica, hoy tienen en funcionamiento, lo que habría que hacer es amplificar el plantel docente a través de los propios profesionales de los cuales disponemos. Los premios Nobel argentinos son todos de origen tanto de la educación pública de nuestras universidades como también de las empresas del Estado y los organismos de investigación del Estado argentino. Sí. Los premios Nobel de Leloir y Milstein son hombres que vienen de los institutos de investigación del Estado argentino, tanto del CONICET, como puede ser CITEDEF, como puede ser el Instituto Balseiro, y la Comisión Nacional de Educación Técnica, el CONET. Allí nosotros tenemos a los argentinos listos en el plano de la instrucción para el trabajo, y lo único que habría que hacer es tener las aulas. Pero las aulas no habría que tenerlas meramente en los institutos educativos. Nosotros tenemos que montar aula en la fábrica Claro. para que la mitad de la jornada laboral sea cumpliendo tareas industriales y la otra mitad sea calificándose. Y en la medida que el trabajador tiene medio salario por la mañana y tiene instrucción por la tarde, se va calificando y pasa de ser un simple aspirante, un simple peón industrial para convertirse en ayudante, luego en medio oficial, después en oficial especializado, oficial múltiple, haciendo el escalafón hasta capataz. De arriba de los capataces que vienen los técnicos superiores, aquellos que tienen estudios terciarios, ¿no? Y arriba de los técnicos superiores que vienen los ingenieros y los contadores públicos, los abogados, porque también en la escala industrial, como es la industria naval, como es la industria ferroviaria, los contratos, los seguros de caución, se requieren de profesionales del derecho. Claro, sí. Y para manejar una estructura económica de esa envergadura, vos necesitás varios contadores públicos nacionales, no economistas, contadores públicos nacionales, que sean aquellos que tengan ordenadas las planillas y las finanzas, porque nosotros necesitamos que nos cuiden el capital y los recursos mientras nosotros estamos produciendo. Claro, yo te escucho, Martín, y escucho a Perón en 1945, digo, estás enarbolando un poco esas banderas también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así sea. Dios nos Claro. ayude a que nuevamente nosotros, los que seríamos los nietos ya, no los hijos, sino los nietos, podamos tener la oportunidad de la realización de una epopeya de industria nacional que nos permita a nosotros, no solamente en los términos de aquello que yo acabo de presentar, que es lo de más simple construcción por el momento, ¿no es cierto? Porque esto de fabricar material ferroviario, automóviles, buques, es lo de menor complejidad en realidad para nosotros. Claro. Nosotros dominamos el ciclo completo de la energía nuclear, fabricamos, hacemos minería de uranio. De esa minería la logramos refinar. A ese mineral lo logramos, además de refinar, convertirlo en combustible nuclear, en el centro atómico de Constituyentes o en el centro atómico de Ezeiza. Fabricamos agua pesada en la planta industrial de agua pesada de Arroyito, en la provincia de Neuquén. Somos diseñadores y constructores de centrales nucleares. El ciclo completo de energía hasta que del otro lado de la bobina sale energía eléctrica o radioisótopos de uso medicinal en el caso de los reactores de investigación. Pero inclusive, bajo estos reactores como el RA6 y el RA10, que son de investigación y que producen radioisótopos para medicina de diagnóstico, todo lo que tiene que ver con tomografías computadas, medicina preventiva y de diagnóstico, esos mismos reactores pueden realizar el dopaje de silicio, que es el proceso por el cual se cambia la conductividad del silicio de uso electrónico para producir microchips. Se hacen una litografía ultravioleta y se graba sobre el silicio, estábamos hablando de milésimas. Estamos hablando en una escala de milésimas, de un milímetro dividido 100 en centésimas y de un milímetro dividido 1000 en milésimas. Sí. Pero en esa pequeña escala, los reactores de investigación que la Argentina posee
son aptos para producir una electrónica de base junto con tiristores, transistores, puentes, diodos, fuentes, placas motherboards, placas de video, placas de sonido, todo lo que lleva una computadora o un teléfono celular con lo cual hoy nos estamos comunicando. Esto puede ser de fabricación nacional y sustituiría las importaciones electrónicas en una gran porción, porque hoy castigan la balanza comercial con importaciones de cerca de 10 mil millones de dólares solamente en importaciones electrónicas. Lo mismo que las automotrices, que es un gasto de 20 mil millones de dólares al año, la industria automotriz de ensamble del país. Nacionalizando, para esto nosotros contamos con los mejores mecánicos y carroceros del mundo, ¿verdad? Toda la escuela de Orestes Berta, toda la escuela de Orestes Berta, santafesino de origen, radicado en Córdoba, la escuela de Pronelo en lo que es carrocería, y todos sus hijos, toda su herencia, toda la continuidad que viene a través de ellos, y que en términos de producción industrial, además de lo que significa el montaje mecánico, BBB, 3B, Vaso, en Rafaela, Rafaela, sí. Edibay. es ejemplo de la máxima calidad en la producción de válvulas y elementos mecánicos de motores que abastecen a la Harley-Davidson, a Ferrari y a Mercedes-Benz. Bueno, no sé cómo dar cuenta de las capacidades industriales de los argentinos. Lo que nosotros necesitamos es que Vaso, además de exportar, tenga un mercado interno argentino, porque yo estuve en Rafaela, vos te recordás que el año pasado, a fin de año, estuve en Rafaela conversando con uno de los hijos de Vaso, con aquel que es el que conduce, digamos, económicamente la empresa. Me confiesa algo. Los hijos de Vaso, los muchachos que andan en nuestra edad, andan por los 40, 40 y pico. Fueron a Altos Hornos Zapla, fábrica militar de acero fundada por el general Savio en Palpalá, Jujuy, en 1943, ¿verdad? La primera siderúrgica integrada que abasteció a los argentinos de aceros especiales. Se presentan en Altos Hornos Zapla. Es una instalación militar que en la década del 90 se entregó al extranjero, a Techint, a través de sus testaferros, que es Taseli. Le dicen: mire, nosotros en vez de traer el acero especial desde la República Checa en Europa, o de Asia, de la China, nosotros quisiéramos abastecernos de acero argentino para tener integrada toda la cadena de valor y no tener que traer el acero en un barco al país, procesarlo, mecanizarlo acá y después volverlo a exportar, sino que quisiéramos la cadena de valor integrada. Como esto está en manos privadas y han reducido la fábrica militar de acero de producir 250.000 toneladas al año de acero en la década del 70 a producir hoy menos de 5.000 toneladas al año, la han deprimido totalmente. Dice: no, no es de nuestro interés producir estos aceros especiales. Por eso estamos hablando que hay que recuperar la conducción estratégica de las empresas del Estado y de las empresas de producción para la defensa. Porque las fabricaciones militares, además de producir, como la Fray Luis Beltrán en Rosario, la munición calibres 22, 38, 45, 9 milímetros, 12-70, FAL, y pistolas, fusiles y ametralladoras. Las fábricas militares, además, producen, en el caso de Córdoba, en Río Tercero, el ácido sulfúrico de máxima concentración que se produce en la industria nacional. No hay ningún privado que produzca el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico con la concentración, o sea, quiere decir, con la calidad, con la cual después la industria privada, al comprarle a la fábrica militar, rebaja con agua. Entonces, teníamos la fábrica de vainas y conductores eléctricos cerrada en la década del 90, con lo cual nosotros teníamos pleno abastecimiento de todo lo que fuera conductores eléctricos, cables y elementos eléctricos para la industria y para el uso doméstico. Y así teníamos cerca de 30 fábricas militares que tenían la función de abastecer a toda la industria argentina de lo que necesitara, porque el proceso de independencia económica que Perón declara el 9 de julio de 1947, es un proceso de independencia económica que tiene como base la producción de las Fuerzas Armadas argentinas para defender desde los puestos de trabajo, desde la industria, la soberanía nacional.
A ese esquema debemos volver. Claro. Martín, bueno, para ir cerrando entonces, y bueno, vos mencionaste el 9 de julio, estamos a apenas a 2 días. Independencia económica, me quedo con eso como, bueno, uno de los puntales de tu precandidatura. Sí, la independencia económica que requiere primero de la soberanía política. Porque la decisión soberana del pueblo trabajador y de un gobierno de liberación nacional es la que determina cuál es el camino que la Argentina, autónomamente, sin injerencia de las potencias extranjeras, determina su propio futuro. Esto para nosotros es la unidad de la educación y el trabajo. La preparación en las escuelas técnicas, principalmente del proceso industrial y de aquellas de humanística, que tienen que acompañar para el desarrollo pleno de la Argentina bajo un régimen general del trabajo. Cortar con el régimen general de la usura, que a partir del año 2013, con la aparición de las LELIC, la LEVAC, el contado con LIC y el dólar futuro, nos han sumergido en un régimen de usura donde se emitieron 19 billones, 19 con 12 ceros atrás, 19 billones de pesos con respaldo en deuda. No hay respaldo atrás, el respaldo es deuda. Papelito. Es usura de la banca extranjera que le vende al gobierno dinero. El 70% de esa emisión monetaria es usura. LELIC, LEVAC, dólar futuro, contado con liqui. Y solamente el 30% de esa emisión es el dinero real de los argentinos, el dinero de la producción agrícola, de la producción industrial, de la logística y del comercio. Las cuatro son lícitas, más la usura no. Entonces, el reordenamiento de la educación y el trabajo a partir de un proyecto industrial nos va a permitir, a partir del pleno empleo, la equiparación de todos los argentinos bajo el régimen de trabajo. Basta de planes sociales, basta de bonos y subsidios. Vamos de manera directa a que la familia argentina pueda comer en la mesa familiar y no tener que recurrir a un comedor o a un merendero en los barrios, sino que todos nos reunimos a la noche en familia, en la mesa familiar, y nos ganamos el sustento y elegimos los alimentos que queremos compartir con la familia a partir de la adquisición de los mismos por nosotros mismos. Entonces, hay que volver a unir la familia a través del trabajo y del salario, porque es la verdadera manera de que la familia argentina sea libre y no esté sometida bajo los regímenes de control social del Banco Mundial, con sus políticas de contención en el territorio, que además la situación que nosotros estamos viviendo en el conurbano bonaerense y en Rosario está a la vista. Sí. Familias con menos recursos se encuentran en el mayor peligro de las organizaciones delictivas con base en el narcotráfico. Esto se corta rápidamente a través de un régimen general del trabajo, donde esos chicos que hoy están de soldaditos por un dinero que los narcotraficantes le dan, todos esos pibes en la escuela, todos los padres en el laburo y todos los jóvenes bajo un régimen general de educación y trabajo, es donde nosotros cortamos la relación de dependencia que hoy la miseria genera. Porque ninguno de esos pibes está ahí porque haya nacido malo. No, seguro que no. Martín, como siempre, un placer escucharte y bueno, si te parece, volvemos a charlar de nuevo en 2 semanas antes de las PASO. Con todo gusto, a la orden. Dale, un gran abrazo, Martín, te esperamos. Chau, Gracias, chau. Andrés.